Los juguetes, elementos fundamentales para inculcar la equidad de género desde edades tempranas. 5 documentales chilenos para mejorar el mundo que veremos este 2016. El Conservatorio Nacional de Música de México celebrará su 150 aniversario. Wikipedia, dentro de las 10 referencias en español más grandes de la web, señala Académico Mexicano. Y para esta emisión les hemos preparado un interesante tema en nuestra sección de reportaje que esperamos sea de su total agrado. Es un gusto saludarlos nuevamente en el espacio informativo producido por el ILCE, Horizonte Iberoamericano. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos en los que haremos un recorrido a través de la información generada en cuanto a tecnología, ciencia, cultura y educación en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Juguetes para niñas y niños? Esa división tan tajante parece cosa del pasado, ya que la tendencia actual es diseñar juguetes pensando en la equidad de géneros. Por generaciones, la mercadotecnia ha manejado de una manera sexista la publicidad y venta de juguetes. Los cochecitos, las pelotas y las pistolas estaban destinados exclusivamente para los niños, mientras que las muñecas, los trastecitos y las coronas de princesas eran los juguetes preferidos de las niñas. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología en los últimos años ha reducido esa brecha que cada vez parece más absurda. Ahora, las mujeres han logrado abrirse paso en un mundo originalmente diseñado para los hombres, porque las dinámicas sociales de participación femenina se han flexibilizado. Es evidente que aún falta mucho por hacer, pues la cantidad de mujeres inscritas en carreras STEM, término en inglés que se utiliza para designar las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aún sigue siendo muy baja comparada con la cantidad de hombres inscritos en estos campos de estudio. Tan solo el 14% del total de ingenieros que existen en el mundo son mujeres. Para llevar a cabo un cambio de paradigma respecto del género y los juguetes, es preciso también un cambio generacional, y las llamadas nuevas masculinidades están contribuyendo un poco en este sentido. En el mercado existen muchas alternativas de juguetes que estimulan el desarrollo cognitivo de los pequeños, que potencian sus habilidades psicomotoras y que les ayudan a desarrollar ciertas competencias para la vida, independientemente de si es niño o niña. En este sentido, el portal hipertextual.com presentó un artículo titulado Juguetes para formar ingenieras, no princesas, en el que se mencionan algunos proyectos desarrollados especialmente para ayudar a las chicas a involucrarse más en los ámbitos científicos y tecnológicos. Esta es la lista. Goldie Blocks. Debbie Sterling es una ingeniera mecánica graduada de Stanford en diseño de productos, fundadora de Goldie Blocks, empresa dedicada a la venta de kits de construcción para niñas de 4 a 9 años. Los bloques de construcción vienen acompañados de un pequeño libro en el que Goldie, una chica que viste cinturón de herramientas, ayuda a resolver los problemas de construcción ambientados en el libro. Kano. Es una pequeña computadora que utiliza una Raspberry Pi y un sistema operativo basado en Debian, a través del cual se enseñan principios básicos de programación. Kano trabaja con hardware y software libre para crear mentes libres, capaces no solo de utilizar un equipo de cómputo, sino de entender los procesos detrás de toda una ciencia. Ruminate es un set armable que incorpora elementos de diseño y construcción. Aparenta ser solo una casa de muñecas, pero es más que eso. Consta de partes ensamblables para formar pisos, paredes y muebles. Cuenta con accesorios para decorar las habitaciones, pero además tiene circuitos y cables para armar el cableado eléctrico de la casa y controlar las lámparas o el ventilador. Este set estimula capacidades de resolución de problemas, espaciado y motricidad fina. Enseña conocimientos básicos sobre circuitos y electricidad y fomenta la creatividad y la confianza en sí mismo. Cine con causa social es lo que recientemente fue presentado en Chile durante un importante evento cinematográfico y aquí les tenemos los detalles. 5 documentales chilenos con temáticas sociales y medioambientales fueron presentados en el evento cultural Chile Doc Conecta, Impacto más Acción, con el fin de invitar al público a reflexionar y a comprometerse con el entorno que nos rodea como una forma de mejorar nuestra sociedad.
Estos documentales se presentarán en la Televisión Nacional Chilena durante este año. Proyecto Quipu. Esta iniciativa dirigida por María Ignacia Cort y Rosemary Lerner es un documental interactivo que recoge los testimonios de personas afectadas por la esterilización forzada en Perú. A mediados de los años 90, se implementó en el país un programa de salud reproductiva y planificación familiar que promovió la esterilización de 272 mil mujeres y 22 mil hombres, en su mayoría sin consentimiento. Para colaborar en esta lucha que lleva más de una década sin resolverse, nace Proyecto Quipu, un documental interactivo que registra los testimonios de los afectados a través de la conexión de una línea telefónica en Perú con la página web, con el fin de acelerar los procesos judiciales que castigan estas prácticas, que llevan archivadas desde 2009. Este documental busca concientizar al público y que se ejerza algún tipo de presión sobre el gobierno peruano. Cuando respiro. El tema de este documental es la contaminación del aire en Santiago de Chile. La directora del proyecto, Coti Donoso, no es de la capital chilena y cuando llegó a la ciudad se vio afectada por los altos niveles de contaminación y tuvo la necesidad de concientizar al público retratando la vida en Santiago para cambiar la situación de apatía respecto a este tema. El documental, que ganó el premio del mejor largometraje del Festiver de Colombia, cuenta con Alberto Muñoz, un dirigente social, y el abogado Luis Mariano Rendón. Ambos intentan generar un cambio en medio de una capital que crece exponencialmente y cuyo conflicto de fondo es la especulación inmobiliaria. La joya en ruinas. Este proyecto de Joaquín Cacciutolo cuenta la historia de los pescadores de la caleta sudamericana desde sus orígenes, hace más de 100 años, hasta su expulsión del lugar histórico en Valparaíso en 2013. Este proyecto busca reflejar de manera reflexiva el proceso de cierre de la caleta debido a la construcción de una terminal a cargo de la empresa portuaria de Valparaíso. Además, el documental cuenta con información y el testimonio de ciudadanos porteños, especialmente de los pescadores, que han sido habitantes del borde costero por tradición y se vieron desplazados de manera irrespetuosa. Cuatro ramas, cuatro armas. Este documental, dirigido por Catherine Rose, trata sobre el movimiento hip-hop en Chile entre los años 2002 y 2008 y cómo ha ido tomando forma en diferentes poblaciones. En él se refleja un punto de vista distinto de la sociedad chilena de la mano de jóvenes del movimiento hip-hop que muestran que en Chile aún hay carencias en educación, sanidad y empleo, entre otros asuntos. Los elefantes no pueden saltar. El documental de Rodrigo Sáez relata la situación de los elefantes en Asia. Tras un registro audiovisual de 8 meses en Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam e India, el director descubrió que a pesar de ser un símbolo de adoración, respeto y buena suerte, los elefantes eran maltratados y explotados en el negocio del turismo. De esta forma, quiso difundir este problema y concientizar al público de que, como turistas, opten por otras actividades en las que se cuide y se respete a los animales. Después de Ecuador, Bolivia ocupa el segundo lugar en Sudamérica con mejor evaluación en educación primaria de calidad. Así lo revela el Reporte Global de Competitividad 2014-2015 que realiza anualmente el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, según información difundida por el Ministerio de Educación. Este ranking, que ubica al país en el puesto 101 a nivel mundial y en segundo a nivel de la región, evalúa a un total de 144 países a través de 12 pilares, entre ellos educación primaria y educación superior. En Colombia, recientemente se inauguró un museo dedicado al desaparecido escritor colombiano Gabriel García Márquez. El recinto en honor al Nobel de Literatura fue creado en la edificación donde el escritor se graduó de bachiller a mediados de la década de los años 40 del siglo pasado, en Zapaquirá, a las afueras de Bogotá. El museo ya está incluido en la denominada Ruta Turística por la obra del Gabo, aprobada por el Congreso Nacional este año. Seguramente muchos han escuchado las canciones de Óscar Chávez, pero no todos saben que también es un destacado actor. ¿Qué les parece si conocemos más de este artista mexicano en la sección Perfil? La producción discográfica de Óscar Chávez se compone de más de 20 álbumes, cuyo estilo abarca diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana, entre los que se encuentran desde canciones de protesta y parodias políticas hasta temas románticos. Éxitos como La Casita, Macondo o Por Ti siguen formando parte de su repertorio en sus presentaciones personales, sumados a los temas recientes que hablan de sucesos y personajes de la actualidad.
Sin embargo, hay que destacar el trabajo de Óscar Chávez como actor. Ha participado en más de 10 películas. La más recordada es la cinta Los Caifanes, realizada en 1966, en la que hizo una creación de su personaje, El Estilos. Nunca había estado en un lugar así, me gusta. ¿Quién sabe si le gustara teniendo que vivir aquí? En 2011, el gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares en reconocimiento a su labor artística y de promoción de la música mexicana. El ámbito cultural en México estará de manteles largos este año, pues una de sus instituciones musicales más importantes celebrará siglo y medio de vida. A 150 años de fundado, el Conservatorio Nacional de Música de México representa el desarrollo musical del país tanto en el aspecto educativo como en el aspecto artístico, aseguró su director David Rodríguez de la Peña. Una misión importante del Conservatorio, que todo el año celebrará su 150 aniversario, es la promoción y difusión de la música mexicana, empezando por los compositores mexicanos. Con esos objetivos se fundó a iniciativa de un grupo de intelectuales llamada entonces Sociedad Filarmónica Mexicana. El 14 de enero de 1866, al fundarse la Sociedad Filarmónica, el objetivo principal fue la creación de un conservatorio, ya que en esa época del México independiente había mucha actividad artística y se tenía que importar a los artistas de Europa. Llegó el momento en que México consideró la necesidad de generar sus propios artistas, y para ello había que tener una escuela. Así fue como se fundó el conservatorio, y el 1 de julio del mismo año iniciaron las primeras clases, señaló. En la cuestión académica, el también músico y compositor señaló que una escuela le da formalidad académica a su plan de estudios. El conservatorio ha pasado por varios planes de estudios y eso es importante y necesario en cualquier escuela. Los planes de la escuela deben ser dinámicos. Se tienen que ir adaptando a las nuevas necesidades de la sociedad. Actualmente contamos con 24 planes de estudios, porque son 24 licenciaturas que se ofrecen aquí, en las áreas creativas, interpretativas, pedagógicas y de investigación, puntualizó el director de la institución. Las sustancias químicas que se usan en la agricultura, ya sea como fertilizantes o plaguicidas, se han ido acumulando en los mantos freáticos, en los suelos, en el agua y en la atmósfera. Por esta razón, durante los últimos años se han comenzado a desarrollar nuevas técnicas sustentables de producción agrícola, como es el caso del Centro de Producción Abono Orgánico El Colibrí, ubicado en el municipio de Tlayacapan, en el estado de Morelos. Francisco de Villa dirige este centro que se ha dedicado por más de 10 años a la producción de un tipo especial de fertilizante orgánico. Y vaya que es especial, porque se trata de un fertilizante que producen unas pequeñas lombrices rojas. Está empezando a tener un pequeño boom los biofertilizantes y en particular la lombricomposta. Uno, la lombricomposta es sin duda el mejor abono orgánico que existe en el planeta, ¿no? Lo están haciendo ya mucho en España, mucho en Sudamérica. Tenemos 13 camas aquí verticales, altas, donde tenemos muchas lombrices roja californiana, que es la especie que se recomienda para una producción intensiva de lombricomposta. Y nosotros sacamos dos productos, que son la lombricomposta en sí y los lixiviados, o el humus de lombriz. El procedimiento es simple. Las lombrices viven en la tierra y se alimentan de los restos orgánicos que encuentran a su paso. A cambio, sus excretas fertilizan la tierra. La gente se está empezando a dar cuenta, todas las gentes orgánicas están usando lombricomposta o lombrices, cultivando sus propias lombrices. Es un súper abono, entonces úsenlo, sin duda. Los químicos, si te pasas de químicos, matas a la planta, ya les dije, echarles químicos es una droga que la planta sí se levanta, pero nada más se le acaba el químico y se van a ir para abajo, ¿no? En cambio, este es alimento ya de veras. Y si tienen árboles frutales, limones, lo que quieran, caseros o a nivel de producción masiva, úsenlo. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo todos esos químicos. Le echan mucho veneno y todos esos, casi todos, son cancerígenos, ¿no? Entonces nos están haciendo mucho daño, mucho, mucho daño. La calidad de la tierra enriquecida con el humus de lombriz es magnífica.
Sin embargo, existe una serie de cuidados que se deben tener en cuenta, tanto para cuidar a las lombrices como para asegurarse de que las plantas consigan el mayor beneficio de este abono. A todas las lombrices, nosotros les damos por regla una vez por semana. Todos los martes normalmente es cuando les damos de comer aquí. Y bueno, si el clima está muy seco, sí les damos una regadita de vez en cuando, ¿no? Como hoy estaban ya muy seco. Entonces la humedad está abajo, pero entonces toda la parte de arriba que está muy seca no se la comen. La lombricomposta tiene nitrógeno natural, que es el componente que más quieren las plantas. El nitrógeno natural con los rayos del sol directo se volatiliza. Entonces no hay que dejar que les pegue mucho el sol, por eso siempre estamos cubiertos con esto. Y además las lombrices odian el sol, o sea, si las dejas 2 minutos o 3 afuera se mueren. Por eso es que luego ya vieron que todas estas que sacamos ya se están escondiendo, porque sí les hace mucho daño el sol. En Abono Orgánico El Colibrí, no solo han aprendido sobre el proceso de transformación de desechos orgánicos en fertilizante para la tierra, por medio de las lombrices, también han acumulado experiencia respecto a la reproducción de las mismas. Aquí, como ya ven, esta parte ya no parece estiércol de caballo, ya no es estiércol de caballo, ya es, parece prácticamente puro lodo y es pura lombricomposta. Esto sí ya es 100% lombricomposta. Mira, aquí hay un huevecillo. Entonces de aquí van a salir alrededor de 4 o 5 lombricitas. Aquí tenemos lombrices de todos tamaños, que eso también nos indica el hecho que haya huevecillos y el hecho de que haya lombrices chiquitas, medianas y grandes. También nos ayuda a ver que están sanas. Las lombrices no tienen dientes ni boca, sino que absorben a través de la piel. Por lo tanto, todo su alimento debe estar descompuesto, convertido en jugos para que ellas puedan comer y alimentarse. Está prohibido echarles aceite, carne y huesos, ¿no? Principalmente. Todo lo demás le puedes echar. No le debes echar puro limón, por decir, pero sí le puedes echar 2 o 3 limones sin problema. Hay mucha gente y mucha literatura que dice que prohibió los cítricos, no es cierto. Nosotros en casa tenemos una pequeña lombricompostera y le echamos prácticamente todo, ¿no? Tortillas, les gusta mucho el papel, además también, la celulosa del papel. Para que este proceso pueda asegurarse, se recomienda procesar previamente el alimento que se dará a las lombrices, mediante compostas u otros procesos que promuevan la descomposición de estos desechos, a fin de que las lombrices puedan procesarlos. Tenemos 8 años sin entregar basura al municipio. 8 años en que la transformamos, se convierte en un excelente abono y con eso abonamos todo el jardín. O sea que ahorramos por todos lados, al municipio y a nosotros en comprar abono. Es importante reconocer que, como toda especie, las lombrices también poseen depredadores naturales. Y si se desea poseer una lombricomposta, lo ideal es que ésta permanezca en un lugar alto para protegerlas de los roedores y otros predadores. Aquí ya estamos en el último proceso de las camas. Pasamos todo la lombricomposta aquí, que como ven parece lodo. Y se hacen unos terrones. Entonces de aquí estos terrones los tenemos que moler con un molino para que su uso sea ya mucho más fácil de aplicar. Y tenemos aquí un costal donde después de molido queda de esta forma. Entonces de esta forma ya lo metemos tanto en los costales como en las bolsas de a kilo, como en las bolsas de 5 kilos. Probablemente Abono Orgánico El Colibrí no cuente con una gran infraestructura, pero a su temprana edad comercial ha logrado mucho. Abono Orgánico El Colibrí inició muy pequeño. Nosotros teníamos antes una fundación, la Fundación Agua y Medio Ambiente, que apoyábamos mucho a los campesinos, apoyábamos a las comunidades indígenas, y en alguna de estas comunidades nos pidieron que pusiéramos un proyecto de lombriz. Después quedaron muy contentos y nosotros nos quedamos con un poquito de lombrices. Y empezamos muy casero.
hasta que, bueno, de repente teníamos tanto, porque las lombrices, esta en particular, se reproduce mucho más rápido. Empezamos a comercializarla un poquito con nuestros amigos, así como un proyecto muy casero y muy familiar. Sin embargo, llegó un momento en que, bueno, pues algunos nos pidieron mucho más, la demanda fue creciendo y decidimos ya empezar todo esto como un negocio más en forma. El aspecto de las lombrices no es algo que se pueda considerar como agradable, e incluso puede que haya quienes las consideren como dañinas para los cultivos. Sin embargo, el mismo Francisco de Villa nos aclara este punto. La lombriz en su hábitat natural lo que hace es anda en la tierra, hace sus pequeños tunelitos. Esto permite que entre mejor el oxígeno y esto a su vez también permite que entre mejor el agua y además de aflojar un poco la tierra. La lombriz solo come materia muerta, o sea, hojitas, pura materia orgánica muerta. Entonces es un mito y es una mentira que llegue a comer las raíces de las plantas. Probablemente tanto la producción de lombrices como la recolección de humus no represente algo significativo para toda la población. Sin embargo, el que estos proyectos sustentables se sigan reconociendo como efectivos y necesarios vale mucho para el ejercimiento de una vida verde. El túnel de Agua Negra, que en 2025 unirá la cuarta región en Chile con la provincia de San Juan, en Argentina, albergará un laboratorio subterráneo e internacional, único en su tipo en el hemisferio sur, que permitirá la realización de experimentos de primera línea en áreas de frontera en física de astropartículas, física de neutrinos, geofísica, biología, sismología y tecnología de materiales. Situado en el corazón de la cordillera de los Andes, el laboratorio albergará varios experimentos en una caverna principal, una secundaria sobre cuatro pisos y una tercera cilíndrica, por un total de 2.500 metros de superficie subterránea. Acompañarán al laboratorio subterráneo dos instalaciones externas de apoyo, una en Argentina y otra en Chile, las cuales contarán con personal permanente para asegurar la operación adecuada de los experimentos instalados dentro del laboratorio subterráneo. Los derechos territoriales de las tribus indígenas han sido transgredidos sistemáticamente por la falta de mapas y datos de registro. Pero ahora, Landmark, una nueva aplicación global, les ayudará a protegerlos. El programa desarrollado por una asociación para la protección de los derechos de propiedad de grupos indígenas y por un equipo de investigación indica las fronteras de miles de territorios reclamados por estas comunidades a nivel global, además de mostrar información adicional sobre los propios territorios como la categoría o el área al que pertenecen. Landmark ofrece a los nativos la oportunidad de tomar la iniciativa en sus esfuerzos por defender sus territorios y a no ser reacios ante amenazas inminentes, señala Peter Bate, director del Instituto Mundial de Recursos, WRI por sus siglas en inglés. Hola, mi nombre es Hugo Ortiz, soy dibujante, pintor y escultor. Soy del estado, originario del estado de Guerrero y llevo radicando 20 años aquí en el estado de Morelos. Bueno, el arte lo defino como la línea que divide la terapia con la creación. El arte, algo extraordinario que tiene es justamente que es terapéutico. Puede ayudar a sanar y curar muchas cosas. Pero justamente para mí el arte empieza cuando acaba la terapia. La caricatura es un arte muy democrático y muy plural. O sea, la caricatura cualquier persona la puede entender, ¿no? Desde una persona que tenga muchos estudios académicos y hasta una persona que nunca ha ido a la escuela. O sea, tiene un mensaje, tiene unos códigos de comunicación muy poderosos la caricatura. Por eso me gusta muchísimo. Hay un tema muy medular en mi trabajo,
que es el ser humano. La figura humana es como la estructura de todo mi trabajo. Y de ahí lo que me gusta hacer es trabajar sobre mitos y creencias. Yo soy un convencido que en el ser humano pasan dos cosas. La vida ordinaria, que todo mundo llevamos, y la vida espiritual. Estos dos mundos que conviven paralelamente cuentan historias o hacen historias que jamás se van a poder contar. Entonces lo que yo hago es rescatar un poquito la parte espiritual del ser humano y la parte ordinaria. Una de las fuentes electrónicas de información más usadas en México y en el mundo es sin duda alguna Wikipedia, y sobre este tema trata la siguiente nota. José Flores Sosa, académico mexicano egresado de la Universidad de las Américas Puebla, participó como ponente en el Congreso Internacional de Periodismo Digital, celebrado recientemente en la capital poblana. Ahí señaló que Wikipedia es una fuente de consulta muy importante y hoy en día ocupa el sexto lugar como el sitio web más visitado en el mundo, ubicándose dentro de las 10 referencias en español más grandes en la web. Durante su ponencia, el maestro Flores Sosa, quien forma parte de la Junta Directiva de Wikimedia México, destacó que la relación entre Wikipedia y el periodismo es de suma importancia debido a que algunas de las referencias que se ocupan en Wikipedia vienen de los periódicos y medios de comunicación. El reportero, al generar periodismo con contenidos mediáticos, se vuelve parte de la solidez del conocimiento porque queda como referencia, lo que les deja una responsabilidad muy importante para que a la hora de generar información sean los más certeros posible y eviten errores de veracidad, ya que esto afectará a otro tipo de proyectos y de conocimientos. También enfatizó que durante la plática se busca crear un interés de los periodistas en esta herramienta con el fin de que participen como corrector, editor y generador de información. La idea era mostrar a Wikipedia como un proyecto inclusivo para el periodismo, agregó. Asimismo, comentó que Wikipedia es una puerta al conocimiento que se promueve como una enciclopedia que no es de verdad única ni es una referencia académica profunda. Cuando la gente lea algo en Wikipedia, se estará dando una idea de qué es lo que se tiene que buscar para hacer una investigación mucho más extensa. Finalmente, Flores Sosa externó: de unos años para acá, Wikipedia ha recibido muchos reconocimientos y validaciones internacionales. En el 2015, ganó el premio Princesas de Asturias de Cooperación Internacional y obtuvo el premio Erasmus, galardones que demuestran la confianza que hay en el proyecto y la responsabilidad que hay de quienes se suman. El desierto de la Tatacoa es uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia. Los invito a conocerlo a través de las siguientes imágenes. Es tiempo de despedirnos por hoy en Horizonte Iberoamericano. Les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Todas sus opiniones son muy importantes para nosotros. Se despide de ustedes Raúl Torres.
Hasta la próxima.